Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les traigo el análisis del avance del capítulo 114 de Dragon Ball Super. Empecemos. Vamos a ver a un Goku tratando de recuperar sus energías poco a poco. También vamos a ver a Kei usando la transformación del Super Saiyajin legendario totalmente controlado, dándole una paliza a Goku, sin que Goku pueda hacer absolutamente nada contra ese poder, además de que Kei le lanza esas poderosísimas ráfagas de ki. Luego vemos que Goku le está dando una paliza a Califura, quejándose Califura de los golpes de Goku. Rápidamente vemos a Goku defendiéndose del ataque de Kei, reaccionando rápidamente con una ráfaga de energía, mandando a volar a Kei, mientras Califura llega para ayudar a Kei rechazando la ráfaga de energía. Luego tenemos a Califura diciéndole algunas palabras a Kei, preparándose para poder atacar a Goku, mientras que a Goku lo vemos preparado para recibir el ataque de esas dos Super Saiyajin, transformándose en Super Saiyajin 2 al igual que ellas. Luego vemos a Goku lanzándose al ataque, al igual que Califura y Kei. Repentinamente nos aparece la silueta de una guerrera, que todos sabemos que es la fusión entre Kei y Califura, y a un Goku emocionado por pelear contra esa guerrera. Y finalmente se nos muestra la apariencia de la nueva super guerrera, finalizando así el avance del capítulo 114. Y es aquí donde nos hacemos esta pregunta: ¿está permitida la fusión en el torneo del poder? La respuesta es que sí, ya que Denshinkan en ningún momento prohibió las fusiones entre dos personas. Y al igual lo que pasó con el Mafuba, con el frasquecito para poder sellar a la persona, lo mismo va a pasar con los arcillos. Pero ¿quién le dio los arcillos? Rápidamente podríamos decir que se lo dio el Kaioshin de su universo, pero creo que no es así. Si revisamos el capítulo 113, en una escena donde se muestra lo que es el Kaioshin, podemos observar que su potara es de color verde, la ruedita, y lo que va prensado en la oreja es de color plata, cosa que en la fusión de Kei y Califura es de color verde y de color amarillo. Tenemos que descartar que cuando dos personas se fusionan, los arcillos no cambian de color, y esto lo podemos ver en la fusión de Goku con Vegeta cuando se transforman en Vegito. Realmente los arcillos no cambian de color absolutamente nada por una fusión, y quizá podríamos decir que si se transforma en un Super Saiyajin sí podría relativamente cambiar el color del arcillo, pero que Fura ni siquiera está transformado en Super Saiyajin, por lo cual el color del arcillo no coincide con el mismo color de su Kaioshin. Al parecer creo que nos vamos a quedar con la duda de quién le pudo haber dado los arcillos a Califura y a Kei. Podría ser que algún otro Kaioshin se lo haya dado, o quizá lo tenían guardado en alguna parte de su cuerpo para posteriormente usarlos. Las respuestas a estas preguntas las vamos a conocer en el capítulo 114, que realmente será muy épico. Y para finalizar el análisis, ¿será que volveremos a ver a Goku y a Vegeta realizando la fusión como Vegito? Dejen en los comentarios qué opinan sobre si sería bueno de que volviéramos a ver a Vegito. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, comentar este video y si les gustó este tipo de contenido. Hasta la vista.